Le comento, esta obra tuvo un retraso. Como usted sabe, ahora las obras tienen que ser elevadas al portal de compras públicas. Hubo un fallo en el sistema de compras públicas, nos demoramos en la primera vez en contratar esta obra. Se relanzó esta cotización porque por el monto de la obra dio para la cotización que se llama dentro del portal de compras públicas. Y fue el oferente adjudicado la mejor oferta. Dentro de este concurso se presentaron dos oferentes. El precio referencial de la obra estaba por los 297 mil dólares. Y la oferta ganadora fue la del ingeniero Daniel Vallejo, que fue por 286 mil 400 dólares. Esta obra ya se adjudicó el anticipo se dio con fecha del 31 de diciembre. Estamos hablando desde que el 1 de enero ya le corre el plazo al ingeniero. Se han hecho dos frentes porque estas piezas para el montaje de la cubierta son prefabricadas. El ingeniero ya se encuentra trabajando en talleres, lo que se puede prefabricar para aquí solo hacer ya el montaje en sí. Por eso es que, si bien es cierto, ya a la fecha ya están en taller haciéndose las estructuras metálicas para luego de unas 3 o 4 semanas hacer el montaje aquí en obra. Y también ya hemos arrancado lo que es la obra civil, que es la mejora de las caminerías que van alrededor de la cancha, y también lo que es la construcción de un muro para separar las áreas verdes de la cancha. La obra tiene un plazo de 90 días, es decir, prácticamente estamos hablando de enero, febrero y marzo. A finales de marzo la obra tiene que ser entregada. Dentro del proyecto se ha contemplado la cubierta de la cancha. Hablemos de una cubierta, es en forma sinusoidal, es el nombre técnico. Es una cancha con el techo curvo. También se ha contemplado la iluminación de la cancha, que para ello se han presentado, tenemos aprobados los estudios eléctricos porque hace falta la colocación de un transformador. Como ustedes ven, el piso no está en buenas condiciones, entonces se ha proyectado un recapeo del piso con hormigón y con una pintura epóxica el terminado del piso para que quede algo elegante y funcional. Sí, dentro de estos alrededor de 1.500 metros cuadrados es lo que se va a cubrir. Están proyectadas tres canchas de vole y una cancha de mini básquet. Lo que es la mueblería, hablemos así, eso vendrá en la nueva etapa de la construcción del parque. Ah, es decir, en esta etapa queda techo y piso. Techo y piso, así es. En cuanto a la fiscalización, ¿se está llevando directamente por la municipalidad o se tuvo que contratar también fiscalizador? No, los funcionarios del municipio estamos haciendo el papel en este caso yo como administrador y el ingeniero Juan Carlos Pizarro, director de Servicios Públicos, está al frente de la fiscalización. Es decir, no hay rubro que se tenga que cancelar por este concepto. No, 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 no. Si bien es cierto, esta obra prácticamente se está financiando con un 65% fondos propios de la municipalidad y fondos no reembolsables del Banco del Estado. Me parece que, si no estoy mal acordado, es cerca de 80 mil dólares que está dando el Banco del Estado. Al ser nosotros el mayor aportante de la obra, entonces coincidimos con el Banco del Estado de que podría ser por administración directa la fiscalización. Ahora, ingeniero, también con respecto a la siguiente fase, ¿esta se tiene contemplada hacerla de inmediato o existe presupuesto para ello o no todavía? Dentro del año 2016 está contemplado bajo un crédito del Banco del Estado hacer la parte siguiente, que es asentamiento de caminerías, hacer una batería de parqueo para vehículos en lo que es ahora el resto, la zona adyacente a la cancha. O sea,
O sea, todo el En área del definitiva, parque infantil. después se va a acometer con todo el área del parque infantil y ahí se ha previsto lo que es la mueblería, nuevos juegos infantiles y también lo que es arcos y demás mueblería deportiva.